La reunión fue en la casa del expresidente del Congreso, Luis Alba Castro, en Moche. Para la cita se prepararon 37 platos de ceviche y cabrito para los invitados. Siguiente, caliente. Pero no solo se trató de un almuerzo. Alan García y su comitiva participaron de una reunión política con los candidatos. Y es que la consigna es clara. El partido tomó la decisión de reorientar todos sus esfuerzos para apoyar las candidaturas regionales. Lima no ha sido siempre una plaza muy favorable a nosotros, entonces no había por qué concentrar un esfuerzo que podría distraer las energías de los compañeros que pueden apoyar en las regiones, especialmente del norte, ¿no? La dirigencia aprista es consciente que tras el fracaso sufrido en Lima, el interior del país y más aún el norte es fundamental para mantener el poder. Sin embargo, aún queda mucho por trabajar. Hemos hecho una evaluación de la campaña y la vamos a seguir trabajando y reforzando. Creemos que está en ascenso, creemos que tiene una importantísima perspectiva y los puntos flacos los vamos a corregir y los puntos en los que estemos bien los vamos a acentuar. Uno de los temas tratados fue el resultado de una encuesta aplicada en Trujillo, realizada por el partido aprista. ¿Estamos seguros de que esta va a ser una campaña victoriosa? Estamos optimistas porque hemos hecho encuestas y tenemos también encuestas independientes que muestran resultados sumamente optimistas para el partido, con dos candidatos limpios, con dos candidatos con una trayectoria clara, que sobre todo van a marcar distancia frente a un alcalde que no ha mostrado mayor obra y que al contrario está seriamente implicado en casos de corrupción. Estamos muy contentos con el respaldo que está teniendo la población, estamos muy contentos de cómo vamos creciendo en las encuestas, que estamos ya a 4 puntos nada más de un alcalde que hace 4 años que está en campaña y que utiliza pues toda la infraestructura municipal para esto, mientras que nosotros llevamos a cabo adelante una campaña austera. En la encuesta que manejan, solo 4 puntos separarían a Daniel Salaverry de César Acuña. Salaverry fue uno de los más fortalecidos tras la reunión y retó al actual alcalde provincial a un debate. La población quiere saber qué proponen los candidatos. Y yo acá lo invito al señor Acuña, por no decirlo reto. Debatamos, intercambiemos ideas. Expliquémosle a la población cuáles son las propuestas que tiene usted y yo le explicaré cuáles son mis propuestas y que la población decida. Sin embargo, no precisó los detalles del financiamiento de su campaña y la aparente falta de apoyo de la dirigencia local. ¿Su partido también lo va a respaldar económicamente para la campaña, como se ha dicho? No voy a hablar de ese tema. Muchas gracias. Hey, sale de ahí. El presidente de la República, Alan García, partió sin brindar detalles sobre la reunión. Bienvenido.